y con esto voy a cerrar mi explicación, es el valor que debemos tener frente a algo que es importantísimo y de lo cual no siempre damos la respuesta adecuada, que es el respeto y el buen acogimiento frente a los migrantes que han llegado a nuestro país. Era muy sencillo recibirles cuando nos hacían falta y ahora parece que es muy sencillo echarles cuando nos hacen falta. Esto es absolutamente inhumano, no tiene ningún valor solidario. El planeta es de todos y todos debemos poder circular de norte a sur de la manera que queramos. Se terminó lo de las fronteras y no solamente en las ONGs. De verdad, hay que terminarlo. Pero es que además, incluso es otra cosa, un valor, por descontado, es un movimiento libre de personas del mundo, de los valores humanos más importantes. Pero es que es una cosa, dejar entrar la inmigración es algo importantísimo. No porque sea una cuestión de solidaridad, pues es una cuestión de egoísmo, porque a nosotros nos hace falta que venga gente. La ONU publicó, en el año 1999, un estudio sobre la población del mundo y dijo que había cuatro países llamados Francia, España, Portugal y España, Francia, Italia, Portugal y España, que tenían las cuatro poblaciones más envejecidas del planeta, en donde la gente era la mayor, justo lo contrario que nos pasa en el Mediterráneo del Sur, que somos más jóvenes del planeta. Aquí somos los más envejecidos. ¿Y qué pasa? Que somos envejecidos porque, como ustedes bien recuerdan, a principios de los 70, mediados de los 70, dejaron de nacer aquellos que habían nacido en los 60 con el baby boom. Y ahora nos falta gente, pero ya no nos falta gente nacida, nos falta gente en la segunda edad, porque la población se divide en tres edades: la edad infantil, aquella que está estudiando, la segunda edad, que es la que trabaja, para la jubilación de los de la tercera edad y para la educación de la primera edad. Y ahora, donde tenemos el agujero, ya no tenemos una pirámide normal, tenemos una pirámide así, vacía aquí porque no nacieron, y después con la inmigración se ha vuelto a recuperar. Y debemos llenar este vacío del medio. Si no, ni los de arriba ni los de abajo van a tener cubiertas sus necesidades. ¿Y cómo podemos llenar el vacío del medio? Con nacimientos. Difícil, porque los críos suelen nacer con 0 años y no con 30. De medio por aquí no se resuelve. Entonces, ¿cuál es la única solución? Pues hacer venir gente de fuera. ¿Y cuánta gente de fuera debemos hacer venir? Consulten, por favor, los análisis de la ONU. La ONU nos dijo, en 1999, que España iba a necesitar, desde 1999 hasta 2020, 155.000 inmigrantes nuevos por año. Y ahora, hace pocas semanas, Caixa de Cataluña ha hecho un estudio similar y lo ha actualizado, diciendo que como hace un cierto tiempo que la gente ya no viene por la crisis, cuando salgamos de la crisis no deberán venir 155, deberán venir 240.000 nuevos por año hasta el año 2025. De manera que fíjense ustedes si es imprescindible, desde el punto de vista egoísta, el tema de la migración. Y termino con un dato que ha sido publicado, pero que a veces es suficientemente conocido. Presidencia del Gobierno, a través de su oficina en la Moncloa, publica cada año el balance, el saldo de lo que reporta la inmigración a las arcas públicas españolas frente a lo que se lleva la inmigración de las arcas públicas españolas. ¿Qué aporta? Por tres conceptos. Cotiza la Seguridad Social, obviamente si tienen papeles. En segundo lugar, paga IRPF, obviamente si tienen papeles. Y en tercer lugar, tanto si tienen como si no tienen papeles, también pagan el IVA, o el tabaco, la gasolina, lo que sea. Estos los ellos nos aportan a nosotros. ¿Nosotros qué les aportamos a ellos? Muchísimas cosas. Servicios educativos, servicios sanitarios, servicios sociales, ayuda a la vivienda, becas de comedor, bolsas de libros, bazas de guardería y alguna otra cosa que debo olvidar. Lean, por favor, los anuarios de la Moncloa. Cada año, el saldo entre lo que ellos dan y lo que nosotros les damos a ellos es para nosotros favorable en 6.000 millones de euros. Si ustedes tienen en cuenta que en España viven 55 millones de habitantes, significa que los inmigrantes nos regalan, vía presupuestos del Estado, claro está, a cada uno de nosotros 105 euros anuales. Son cosas que debemos conocer. Y si aquí queremos de verdad trabajar para los valores, debemos poder cambiar esta conciencia perversa que existe en la mayoría de ciudadanos, según los cuales la inmigración es negativa. Es absolutamente positiva, no solo en temas económicos, también, por descontado, en temas humanos. Muchas gracias por su paciencia.